Hello, hello. Good night, everybody. Hi. Good night. Good night. Welcome, girl. How you doing today? Pretty good? Very good, teacher. That's nice. Ready to start today's class? Yes. ¿Lista para empezar la clase de hoy? Ready for start today? Yes. Yes. Teacher. Today is going to be hard. Este día va a ser difícil, pero interesante. Okay. Vamos a ver algo que se llama Simple Past. ¿Ya lo habrá oído usted mencionar? Sí. Sí. Okay, cool. Vamos a esperar a sus compañeritos unos 3 minutitos más. Para ver quién se va sumando a la fila. Para mientras. Hola, Jorge. Hi. Hola, Moshe. Where have you been, man? ¿Qué has estado? Ahí, la verdad que, perdón, estaba saliendo súper noche del trabajo. Ah, no, ok. Pero hoy sí, vienes en un buen momento, porque esta clase va a estar cosa seria. Vaya, pero súper interesante. Okay, muchas gracias. Sí, hola, ¿qué tal, Franklin? Phew. How Hi. Are you, sir? Hey. ¿Cómo estás? Fine, and no good. ¿Cómo es eso? Oh, fine or no good? But you cannot be fine and not good. Fine. Today, fine. No good in the platform. In the platform, why? What happened? Ahí intentando, trying to, ¿cómo se dice? Haciendo las cosas y no le ha ido muy bien. No. Pero puede hacerla varias veces. Yeah. You can Pero no do le it. Sale. No le sale. Ya vamos a ver qué no le sale y le vamos a ayudar. Oiga, no se preocupe. Ok. Para eso estamos, ¿verdad, Jorgito? Exactamente, hay que hacer el intento, pues sí. Exactly, más que esta semana vamos a ver las dos secciones, 4 y 5, por eso es que va a estar cosa seria. Excelente, sección 4. Sí. De hecho, today vamos a ver algo que se llama Simple Past, ¿sí? El Simple Past es para hablar de cosas que usted hizo en el pasado. Cosas que comenzó en el pasado y terminó en el pasado. O cosas que empezó en el pasado y por un momentito estuvieron en el pasado o estuvieron en un largo de tiempo, pero igual se quedaron en el pasado. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cada lunes yo les digo, hey guys, what did you do on weekend, verdad? Siempre les digo, ¿qué hicieron el fin de semana? Right? It's something that you did in the past. Es algo que hicieron en el pasado. Entonces, para eso se ocupa el simple Yes. Hoy vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver la línea del tiempo. Vamos a ver cómo se habla en afirmativo. Vamos a ver cómo se habla en negativo. Y vamos a ver cómo se hace preguntas también. Tanto con los verbos regulares que terminan en ed, como con los verbos irregulares, que eso se lo van a tener que aprender, como se dice en buen salvadoreño, a guayaba. Sí, es en serio, porque eso se va aprendiendo con el tiempo. Hay muchísimos. Les voy a mandar un link que tiene ahí más o menos como 101 para empezar, ¿no? Porque hay más. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver incluso también algo bien importante, que es la pronunciación de los verbos, así como Mari. Mari le encanta eso de la pronunciación, ¿verdad? Que los que terminan en ED, los regulares, tienen 3 categorías. Uno que tiene un sonido de D, otro que tiene un sonido de T y otro que tiene un sonido de ID. Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver incluso cuando se duplica la última letra de un verbo, cuando
termina en Y y se quita la Y y se pone una I? ¿Y cuándo también se agrega ED o solo se agrega E? ¿O solo la D? Vamos a ver. Todo eso vamos a aprender en la clase de hoy. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué les parece? Viene cargadito, ¿verdad? Viene cargadito. Bueno, sí, yo le vi a Mari con una cara de ¡oh, my God! Pero es que no, he estado viendo los dos módulos, el 4 y el 5, y es bastante. Entonces, es bastante, sí. Lo que me preocupa es que hay que estar al día con todo. Y exacto. No se preocupe, ahí vamos a darle links para que ustedes practiquen el writing, para que ustedes lean, para que practiquen la pronunciation. De hecho, les voy a dejar una tarea. Ya van a ver. Ya van a ver qué chévere. Hi, Warren. Hi, hi, sir. Hello. Hello, how you feel good today? Good? I feel very good. Very good. Very good or very yes. Cool? Very cool. Very cool? Okay. That's nice. Better than yesterday? Yes. Oh, yes. You look better. Yesterday you were like, oh my God, I want to fall asleep. Yeah. But yes. Now you look better. Okay, Nadia, what about you, girl? Creo que Nadia todavía no está aquí. Okay, yes. Hey, no. Hi. Hi, girl. What? How you doing? What? How do you say it comes out? Tired. Tired. Okay. I feel a little tired. Really? Why? Because I work today. You work today? Oh, it's my God. Hard. Really? Yes. You work a lot? Yes. Atendiendo muchos clientes. Ah, you're attending a lot of clients. Mm-hmm. Or helping another client. So that's great. Oh, I understand that. I also work with clients. With Canadian clients. Yes. Mm-hmm. Pero mis clientes pelean. Los míos también. Y yo peleo con la gente de Canadá. ¿Qué le parece? ¿Huh? Uy, no había más delicado. Sí, hablamos español, inglés y francés. ¿Cómo la ve de ahí? Complicado. Complicated, yes, a lot. Bueno, chiquillos. Yes. Gracias por atender y ser puntuales. Eso me llega porque hoy sí que vamos a, no van a sentir la hora. Definitely. Estaba diciéndole Morán, Nadia y Mikey, a Jorge, a Franklin y a María, que hoy vamos a hablar de Simple Past. Y vamos a empezar a compartir pantallita con ustedes ahorita porque necesito que empecemos así como de ya, de ya, la de ya. Porque es muchísimo material que vamos a ver hoy. Pero ya van a ver. Yo les dije que iban a amar la gramática conmigo y la van a amar. No se preocupen. Ok. Yo lo he tratado de hacer lo más simple posible. Oiga. Ok. 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 Ok, permítame. Ya les vamos a compartir la pantalla. Ahorita está desplegándose toda la información que necesito. Ya casi, ya casi. Ya casi. Great. Can you see, guys? Can you see it? Yes. Yes? Cool. Okay. What's today's topic, Maria? ¿Cuál es el tema de hoy? What's today's topic? Simple past. Simple past. Very good. O el pasado simple. O el pretérito, como mucha gente lo dice. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver para qué se ocupa este. Franklin, can you please read it for me? Yeah. This one. What is a simple past? Very good. It's a burden which is used to show that a completed action took place at a specific time in the past. The simple past is also frequently used to talk about past and generation. Muy bien, very good. What is a simple past? Dice que es un verbo que ocupamos para hablar de cosas, de acciones del pasado. Podemos hablar de manera general o podemos hablar de un específico tiempo, ¿sí? El año 2007, ayer, el fin de semana pasado,
la semana pasada, el jueves pasado, etc. O también para hábitos que nosotros teníamos, ¿sí? Por ejemplo, cuando estábamos jovencitos, ¿verdad que teníamos el cuarto con un solo relajo? Éramos desordenados, ¿verdad? Pero ella no. ¿Sí? Entonces, esos hábitos que teníamos. ¿Ven ustedes aquí la línea del tiempo? Yes. ¿Sí? Ok. Ahorita estamos en present, ¿verdad? Present. Yes. Ok. Entonces, tenemos present, past y future. Entonces, el simple past se sitúa acá. Miren, en el pasado. Acciones, hábitos, generalidades que hicimos en el pasado y que quedó en el pasado. ¿Sí? Aquí está el simple past. Y miren un ejemplo. Quiero ver si lo pueden ver. Si no, se lo voy a hacer más grandecito. Last year. ¿Sí? ¿Pueden ver este? Sí, last year. Okay. ¿No? Sí. ¿Yes or no? Sí, yes. Yes. Ok, cool. Miren, por ejemplo, aquí estoy hablando de pasado. ¿Por qué sé que estoy hablando del pasado? Porque miren lo que tengo aquí. Tengo last year, ¿verdad? Last year significa el año pasado. El año pasado yo viajé a Japón. I traveled to Japan. ¿Sí? I traveled to Japan. Ya vamos a especificar un poco la pronunciation, ¿ok? Solo quiero que se fijen un poquito en cómo se pone en el pasado. Mire que el verbo es travel. ¿Se acuerda que lo vimos ayer? O el lunes fue, ¿verdad? No, ayer sí, ayer fue. Yes, travel significa viajar, ¿verdad? Yeah. Pero como es un verbo regular, cuando yo quiero hablar de un pasado y utilizar el verbo regular, solo le agrego en este caso ed. ¿Sí? Porque termina en consonante. ¿Sí? No sé si un verbo es regular. Ah, ya lo vamos a ir viendo, no se preocupe. Okay. Poco a poquito. ¿Ven? Les voy a poner otro, ¿ven? Si yo aquí pongo ed, significa que estoy hablando en pasado, ¿sí? Y obviamente utilizamos alguna expresión que me ayuda a ver que estoy hablando en pasado. Por ejemplo, last year. Quiere decir que el año pasado viajé a Japón y ya estuvo. ¿Eso quedó en el pasado? Muy bien. ¿Qué les parece si hablamos un poco de la formación, tanto de las sentences afirmativas como negativas e interrogativas? Por ejemplo, miren, si yo quiero hablar de afirmativo, primero va el sujeto y después el verbo más ed para utilizarlo en pasado. Por ejemplo, I es yo, ¿verdad? Yo. Ajá. Aquí puede hacer cualquier cosa o cualquier sujeto. Puede ser yo. Puede ser you, puede ser he, puede ser she, puede ser they, puede ser we. ¿Sí? El sujeto va a cambiar dependiendo de lo que usted esté hablando. ¿Sí? Muy bien. Skipped. Skip. O sea, lo esquivé. Oops. ¿Sí? Skipped. Ya vamos a ver la pronunciación. Mire, el verbo principal, si usted se fija, el verbo principal, aquí hay algo bien importante. Mire, el verbo principal en realidad es este. Este es el verbo principal, con una sola P. Ya vamos a ver, ya les voy a dar las reglas de por cuándo se duplica la consonante, etc. No se me apresuren, que eso vamos a verlo hoy. Pero como lo trasladé en pasado, le doblé la P y le pongo ED. ¿Hasta ahorita vamos bien? Sí. Yes. Bueno, chévere. Vamos al aspecto negativo. Para el aspecto negativo siempre va a ir el sujeto. Y vamos a ver un verbo auxiliar. Miren, el verbo did. Ese verbo auxiliar es el pasado de ¿qué verbo, chicos? Del do. Del do, exacto. Del do, del verbo hacer, ¿verdad? Es un auxiliar. El pasado de do es did. Y do es un verbo irregular. Pero en este caso, yo lo quiero usar como auxiliar de mi verbo principal. Pero lo quiero usar de forma negativa.
Entonces pongo did y después la partícula not. O ustedes saben que también lo puedo contractar, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la contracción de did not? Didn't. Didn't. Very good. Entonces, chicos, si yo utilizo el did not o el didn't para hablar de un aspecto negativo en el pasado, este es el auxiliar, ¿sí? Entonces, el que sigue sería el verbo en infinitivo. En infinitivo quiere decir en su forma presente, ya sea go, ya sea buy, ya sea trouble, etc. Pero como yo estoy utilizando el auxiliar en pasado de forma negativa, yo ya no tengo que poner el verbo principal en pasado. No, porque el auxiliar automáticamente me transforma la oración negativa en pasado. ¿Sí? Eso es bien importante que lo vean. ¿Me entienden? Yes. ¿Sí? ¿Morán? ¿Have a question, sir? Sabía yo que tenías un gran question mark aquí. Ajá, dígame. ¿Cómo lo traduce? O sea, el didn't solo le da como un enfoque de que el verbo está en pasado. Exacto, y también es negativo. Ajá, ok, pero ¿un significado? No, en este caso no. En este caso no, porque está haciendo la veces de un auxiliar. Ok. ¿Sí? Y por solo funciona para el negativo, no hay un auxiliar para el positivo. Para el positivo no. Ok. Para el positivo, ahorita estamos viendo, lo que estamos viendo ahorita, si ustedes se fijan, es la formación de los verbos regulares, ¿sí? Todavía no me he enfocado en los irregulares por una razón, pero ven, entonces, si yo ocupo el verbo auxiliar en pasado, no tengo que usar el verbo principal en pasado, lo tengo que usar en presente, ¿sí? Entonces, yo no podría decir, ¿cuál es el pasado de go, chicos? ¿Lo saben? Went. Ajá. Entonces estaría mal decir they didn't went. Eso no está bien. Porque el didn't ya me está haciendo automáticamente la oración negativa en pasado. Tiene que decir I didn't go. ¿Sí? Okay. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo quiero preguntar si tú hiciste algo? Ven aquí. Dígame. Está hablando de verbos regulares, pero el go no es regular, porque el pasado ya no es go, sino went. Exactamente, yo lo sé. Por eso es que yo quiero que se enfoquen ahorita. ¿Por qué? Porque en la forma negativa sí es el verbo, sí es el verbo regular. Pero aquí yo puedo usar otro verbo en vez de didn't go. Puedo usar, ¿qué otro verbo podría ser regular, chicos? Play. I didn't play. Muy bien. ¿Por qué le digo eso? Porque en la forma negativa, usted lo va a poder utilizar de esa manera que le estoy enseñando, tanto para los verbos regulares como para los verbos irregulares. ¿Got it? Ok. ¡Ah! Ya sabía, Morán. Pero ya te tenía la respuesta. Por eso es que te tomé la palabra, porque realmente se puede para los dos. ¿Sí? Ok. Entonces igual, mire, yo no tengo que componerlo por atrás. No tengo que ponerle ed porque ya lo tengo con did. Didn't en este caso. Okay. Pero, ¿qué le parece si yo quiero hacer pregunta? ¿Verdad? Ya sea con verbo regular o irregular. Bueno, si usted se fija, lo primero que usted va a poner para hacer la pregunta es el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar en este caso? Did, exacto, did. Después va el sujeto y después va el verbo en infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, mire, did, que sería el auxiliar, ¿sí? Did she arrive? Did she arrive? Arrive. Ajá. Me dice, teacher, pero esa es tercera persona. Sí. Pero en el pasado no importa que sea tercera persona, primera persona del singular, primera persona del plural, usted no va a conjugar el verbo arrive, que sería el verbo principal, en tercera persona. Aquí no aplica eso, ¿sí? No se le agrega la S ni nada de eso. No,
No, eso pasa con el simple past. ¿Sí? Ahí, con los otros verb tenses, ya vamos a ir viendo después. Pero ahí en el simple past, no. Usted no puede decir, did she arrives? No, eso está malo. Did she arrive? ¿Por qué? Porque seguimos la misma rule. Está el did en pasado, el she, y automáticamente tengo que ponerlo en presente. Aquí no funciona la S. Hi, Ingrid. Very good. Y fíjese que esta pregunta, did she arrive? Quiere decir, ¿ella llegó? Esta pregunta se llama yes, no question. ¿Se acuerdan que había una yes, no question en el presente usando el verbo to be? Yes. Ajá. Entonces, esta es una yes, no question en pasado. Por ejemplo, si yo le digo, Morán, ¿le puedo utilizarlo usted como ejemplo? Yes. Muy bien. Si yo le puedo, aquí el sujeto puede ser tanto el pronombre como el nombre de la persona. En este caso vamos a utilizar a Morán. Por ejemplo, did Morán study English yesterday? Yes. 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 Yes, he did. No, I didn't. Ah, yes, oh no, he doesn't. Yes, ajá, no, no, he didn't, exacto. Entonces, si usted le dice sí, es yes, he did, ¿sí? Y si dice no, no, he didn't, ¿sí? Okay. ¿Me entiende? Por eso se llama un yes, no question. Veamos a ver si lo puedo, lo voy a personalizar. Vamos a poner la pregunta, did Moran... Ok, vamos a ver. Study English yesterday. Puede ser dos clases de respuestas. Si es afirmativo, le digo yes. Yes, he is. Did. Did, porque es pasado. Y si digo negativo. No, he didn't. Muy bien. O si es negativo, ajá. No. Not. Okay. No, coma. He didn't. He didn't, or ¿cuál es la forma completa? No, he did not. No, he did not. Exactly. Very good job. Okay. Pero también, chicos, esto es en forma interrogativa. Si lo hago... positivo, pero también hay forma interrogativa negativa. ¿Sí? Por ejemplo, si es negativa, entonces vamos a utilizar primero el auxiliar did. ¿Ven para acá? ¿Sí? Luego el not o el didn't, si ustedes quieren, el sujeto y después el verbo. ¿Me entiende? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. ¿Questions so far? ¿Morán? ¿Jorgito? No, dígame, what is your question, sir? No, creo que tengo que acostumbrarme. ¿Cómo que tiene que acostumbrarse? No, nunca he usado esas palabras, ese auxiliar. Tengo que practice. Ah, nunca lo he usado. Olvídese. Today you're going to practice a lot, sir. Okay. Definitely. ¿Pero hasta ahorita vamos bien en la concordancia? Yes. Ah, okay. En el interrogativo, yes, sir. O sea, did we, did you, did he, did sí. She, sí, cualquier, exactly. No varía. El sujeto no. Mm-mm. Mira, por ejemplo, aquí utilizamos Morán, aquí utilizamos they, aquí utilizamos you. That depends. Depende de lo que usted quiera preguntar. Por ejemplo, si yo le digo, Morán, did you your homework? Negativo. ¿Cómo, si es negativo, cómo respondería usted? Me está haciendo una pregunta negativa. ¿Sí? Y si yo le contesto negativo, significa que fue algo positivo. Ajá. Uh-huh. Entonces sería I didn't study. Ajá. Muy bien. Oh, I did. Depende, porque yo le puedo decir, didn't you do your homework? Yes. Yes, I did, me dice. Oh, yes, no, I didn't.
¿verdad? No hay idea. Ajá. Ve, muy bien. ¿Estamos bien, Azarita? Miren que les voy a poner un ejemplo ahorita aquí. Miren, este es un verbo regular. To walk. Caminar. ¿Sí? Y miren que he utilizado el mismo verbo en las tres facetas. Afirmativo, I walked, you walked, he walked, we walk, they walk. Mire, la negativa, ¿cuál es? Todo lo que es en rojito, porque es un verbo regular. Ya después nos vamos a detener en la pronunciación y cuando se pone ed, cuando se duplica la consonante, cuando se cambia por i latina, etcétera, ¿ok? Porque eso lo vamos a ver también hoy, no crea. ¿Cuál es la forma negativa? Mire. I didn't walk. Muy bien, Franklin. Continúa, Franklin. No fui yo. ¿Aquí? En esta, en la negativa. You didn't walk. Very good. Continue. He didn't walk. Very good. Continue. We didn't walk. Okay, and the last one? They didn't walk. Exactly. Very good job. Jorgito, can you please read for me the interrogative way? Did I walk? Very good. Did you walk? Very good. Did he walk? Very good. Did we walk? Okay, the last one? Did they walk? Exactly, very good. Si tú te fijas, mira, primero va el auxiliar, did, después va el sujeto, y después si tú te fijas, todo el verbo principal está en infinitivo, en presente, ¿sí? No necesito ponerlo porque como ya dijimos, cuando tengo el auxiliar did, ¿qué pasa con la oración, ya sea afirmativa o en ese caso negativa y pregunta? ¿Me la traslada a qué tiempo? A presente. A presente. A pasado, perdón. A pasado. Very good job. Exactly. Muy bien. Teacher, ahí digamos, yes, sir. Se puede decir, por ejemplo, caminé o yo caminé. Yeah, tú caes la primera, es la primera, mira, I walked. Yo caminé. Caminaste. Ajá. Él caminó. Nosotros caminamos. Ellos caminaron. Mm-hmm. Exactly. Very good. So far, so good. ¿Cómo vamos? Good. Teacher. Okay, yes. Go ahead, sir. Podría ser, I did walk. Podría ser así. Sí, podría utilizar eso. No le pongo el ed. No le pone ed. Exactly. Uh-huh. Very good job. Okay. Exactly, sir. Uh-huh. Pero normalmente lo utilizamos con ed. ¿Sí? Muy bien. Chicos, aquí hay algo bien importante. Miren esto. Las expresiones para el pasado. Yesterday, ayer, right? Eso es para que nos ayude a como hablar en pasado, pero no de forma general, sino que cuando uno habla del pasado en un tiempo específico, ¿sí? Okay. Ago es atrás. Last month, el mes pasado. Uh-huh. Last week, la semana pasada. Last year, el año pasado. In 2003, en 2003. In 2007, en el 2007, ¿sí? Ahí estamos hablando de algo que hicimos en el pasado, pero estamos especificando, ¿sí? El periodo de tiempo. También podemos hacer eso y podemos usar el simple past, ¿sí? Que si queremos ser más específicos. Por ejemplo, Ingrid, ¿cuándo te graduaste de la universidad? No, la universidad no, solo el instituto. ¿El instituto? Bueno, ¿cuándo te graduaste? 2013. Ok, entonces usted diría, in 2013, I graduated from high school, ¿sí? En 2013, me gradué de bachillerato, ¿sí? I graduated from high school. ¿Ve? Usted está hablando de algo que ya pasó, porque usted ya no va a volver a bachillerato. Pero me está especificando que hizo algo usted en tal año, ¿sí? ¿Me entiende? ¿Estamos bien ahí? Ok. Okay, guys, I want you to pay attention on this particular thing, which is basically this one. ¿Cuándo vamos a agregar ed? ¿Y cuándo vamos a multiplicar o a duplicar la consonante? ¿Y cuándo vamos a cambiar la Y
por la I latina. Esto es bien importante a la hora de escribir. ¿Sí? Usualmente, after a final E, only add D. Por ejemplo, hay verbos, por ejemplo, el verbo amar, ¿sí? ¿El verbo amar en qué letra termina? En E. En vocal. En este caso, en love. Ajá. Es una vocal muda. Por lo tanto, si yo lo quiero ya trasladar en pasado, yo lo único que tengo que agregar sería la... La D. Exacto. En este caso. Obviamente, hay verbos que no terminan en E y obviamente tengo que agregar ED, ¿verdad? Pero en este caso, si termina en E, solo le agrego la D. Acá hay algo bien interesante. Muy bien. Cuando, por ejemplo, yo tengo un verbo que termina en IT, EL y que no es muy fuerte y que es corta, que por ejemplo, admit, que tiene una sílaba, yo lo que hago es duplicar la letra, la consonante final, y después de duplicarla le agrego una ED. Y tengo un ejemplo. Mire, admin, admitted. Trouble, troubled. Aquí hay otro ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se dice parar en inglés? Stop. Ok. Mire, entonces, stop. Es un verbo de una sílaba. Entonces yo lo que hago es, le pongo stop, le agrego otra P, porque duplico la consonante y le pongo ED para trasladarlo a pasado. ¿Sí? Esa es porque solo tiene una sílaba. Yes, sir. Y en la anterior es porque termina en consonante. Exactly. Okay. Eso lo vamos a ir a aprender. Esas reglas se las van a tener que aprender. No se preocupe. Y eso es así, es la gramática inglesa. Oiga, como nosotros tenemos un montón de rules. Y por último, cuando el verbo termina en Y, como por ejemplo hurry, ¿verdad? Le quitamos la Y y le ponemos I. Hay otra. Mire, por ejemplo, está el verbo worry, que significa preocupar o preocuparse. Worried. ¿Yeah? Exacto. Está también el verbo study. Exactly. Studied. ¿Yeah? Eso sí, el único, y hay una regla general, a excepción de dos, hay dos verbos que usted no me lo va a trasladar, que esta regla no se cumple. Está el verbo play y está el verbo stay. ¿Ok? Ese tampoco. Y tampoco hay otro verbo. Tampoco. Son esos verbos que no se van. Ya les vamos a decir por qué. No se preocupen. Se los van a tener que aprender. Son pocos. La mayoría cumple estas reglas, pero hay unas excepciones. Yo sé, Morán, no se preocupe. Gran question mark que tiene aquí usted. Don't worry. Ya lo vamos a ir viendo. Don't worry about that. Eso se lo voy a dar a manera general, pero les voy a mandar un detalle de todas estas reglas y de todos los verbos. ¿Sí? Así que se los van a tener que aprender. So far, so good. María. Jorgito. Yes. Franklin. Daisy. ¿Ya? Yeah? Sí. Ok. Yeah. Miren qué interesante. Aquí tenemos la pronunciation rules, pero eso todavía no lo voy a tocar. Por una razón. ¿Qué les parece si vemos un video cortito? Que va a explicar todo lo que hemos visto hasta ahorita. Porque a veces es más fácil en video, ¿verdad? La verdad que sí. Sí. Sí, yo sé. Yes. Uh-huh. I know. Entonces, vamos a ver un video que les va a ayudar bastante, bastante, bastante. De hecho, lo he estado seleccionando. Es un video bien chévere, fíjense. Ya les voy a compartir la pantalla para que ustedes pues tengan una idea.
Bueno, espérame, todavía no. Ya se me quería adelantar este muchacho. Nada que ver. Alrighty, very good. ¿Me dicen cuando lo vean? ¿Sí? ¿Lo ven? Yes. Ok, yes. Cool. Entonces, ahorita se los voy a poner. Y, si, y también me dicen si pueden escuchar bien el audio, ¿sí? Ok. Ok, guys, ready. Good. Simple past. Simple past es el tiempo verbal para decirnos, para expresarnos sobre el pasado. Súper simple. Y utilizamos ed al final del verbo para indicar que estamos hablando del pasado. Ejemplo. I watch TV. Yo miro televisión. Si yo quiero decir que yo miré, yo voy a poner ed al final del verbo. I watched TV. I play volleyball. Yo juego volleyball. Si quiero poner que yo jugué volleyball, I played volleyball. I talk to my family. Yo hablo con mi familia. Si yo quiero decir que yo hablé con mi familia, I talked to my family. Yo hablé con mi familia. I travel a lot. Yo viajo mucho. Si yo quiero decir que yo viajé mucho, I traveled a lot. Mire que nosotros vamos a poner el ed al final del verbo. Chat, charlar. I chat online. Yo charlo online. Si quiero poner en el pasado, I chatted online. Yo conversé online. I cook dinner. Yo cocino la cena. Si yo quiero decir que yo cociné la cena, I cooked dinner. Mira que vamos a poner ed al final del verbo. Esto es para affirmative. Para negative interrogative, utilizamos el auxiliary de simple past, que es el did. Did para interrogative y didn't para negative. Vamos a hacer lo mismo que siempre hacemos con ejemplos en affirmative, negative, interrogative. Affirmative. I talked to my friends yesterday. Yo hablé con mis amigos ayer. Negative. I didn't talk to my friends yesterday. Yo no hablé con mis amigos ayer. Mire que el didn't ya es el auxiliar para el pasado. Entonces el verbo vuelve a ser normal. I didn't talk to my friends yesterday. Yo no hablé con mis amigos ayer. Interrogative. Utilizo el did. Did I talk to my friends yesterday? Yo hablé con mis amigos ayer. Affirmative. Yes, I did. Negative. No, I didn't. Para contestar. Otro ejemplo. I wanted to go. I wanted to go. Yo quería ir. Negative. I didn't want to go. Yo no quería ir. Si yo quiero preguntar, yo quería ir, interrogative, voy a poner el auxiliary. Did I want to go? Yo quería ir. Para contestar, yes, I did, o no, I didn't. Entonces, vamos otra vez con los verbos. En el affirmative, para simple past, vamos a poner ed al final del verbo. I played soccer yesterday. Yo jugué fútbol ayer. I studied English last week. Yo estudié inglés semana pasada. I watched TV. Yo miré la televisión. Negative. Vamos a poner el didn't. I didn't play soccer. Yo no jugué fútbol. I didn't watch TV. Yo no miré la televisión. I didn't study English yesterday. Yo no estudié inglés ayer. En la próxima clase, seguimos hablando de simple past. Go on our website. Complete the exercises. Thank you very much. I'm Felipe G. See you next class. ¿Qué tal les pareció? Very good. Very good. Morán, María, Franklin, Jorge. Very good. Very good. Sí, está bien. ¿Verdad que resume? Frase, dígame. Es una frase, yo
quería ir. No debía haber sido yo no fui. Porque el quería no es... No porque usted esté utilizando el verbo want. Y want es querer o desear. Si usted quiere decir yo no fui, I didn't go. Pero en este caso decía I didn't want to go. Yo no quería o no deseaba ir. Okay. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí. Very good. Vamos a ponerle otro que a mí me gusta muchísimo. Se podría decir que eso es lo básico de los verbos regulares. Los verbos irregulares los vamos a tener que aprender, como se dice en buen salvadoreño, a guayaba, ¿verdad? Pero antes de pasar a los verbos irregulares, yo necesito a ver un poquito de la pronunciation, que eso es bien importante. Right? The pronunciation. Pronunciation, algo va a ser bien chévere. Aquí, fíjense que la pronunciation de los verbos regulares se puede dividir en dos cosas. En pronunciación de palabras sonoras y de no sonoras. ¿Sí? ¿Y cómo usted lo va a ver? Si usted, por ejemplo, pone sus deditos acá y usted cuando pronuncia siente una vibration, vibración, entonces usted va a saber cuando un verbo es sonoro y cuando no es sonoro. Por ejemplo, quiero que hagan todos ese ejercicio. Pongan sus dos deditos acá. ¿Cómo se dice observar en inglés? Watch. Muy bien, Jorge. ¿Todo pronuncian watch? Watch. Pero necesito que pongan sus deditos en la garganta, que no los veo. Watch. 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 Ok, muy bien. Si usted pronuncia, ¿verdad que no se siente ninguna vibración? No. Ok. Watch. Hola, Wendy. Hola, Nadia. Ok. Ahora háganme una cosa. Vamos a pronunciar otro verbo llamado run. Run. Háganme un favor y pronuncie run. Run. ¿Qué siente hoy en la garganta? Run. You have a vibration, ¿ya? Eso es bien importante para saber distinguir los dos grupos, cuando son sonoros y cuando no son sonoros. ¿Por qué va a ser importante? Porque eso nos va a ayudar a distinguirlos y a separarlos y a poder ver las tres reglas de pronunciation que son bien importantes, ¿sí? Got it? I got it. Yes, very good. Very good, girls. Okay, vamos a ver algo que quiero que lo vean ustedes, que es really, really important, y es en cuanto a la pronunciation for me. Ok, ya lo tengo yo aquí. Ok, ya lo vamos a compartir. Permítame un tantito. Ok, yo creo que ahí estamos ya. Can you see it, guys? Yes. Okay, cool. Miren, pronunciation with ED. ¿Saben por qué? Porque los regulares, es cierto que todos se ponen ED. ¿Sí? Pero no todos, chicos, se pronuncian igual. En inglés tenemos tres categorías de pronunciation. Las que terminan como un sonido ID, como un sonido T y como un sonido D. ¿Sí? Por ejemplo, mire voice sound. Voice sound es un sonido de vibración. Mire, aquí tenemos ejemplos de verbos que son voiceless, es decir, que no tienen vibración, y verbos que son voiced, que tienen vibración, ¿sí? Por ejemplo, mire, dice acá, use the vocal cords that they produce a vibration of human sound in the throat. Es lo que acabamos de hacer nosotros acá, ¿sí? Por ejemplo, mire, veamos esto, que son los más difíciles de pronunciar. Por ejemplo, si ustedes se fijan, tengo una lista, hay más. No solo son esos, hay más. Pero si usted se fija, son verbos que terminan en P, en K,
obviamente antes de ponerlos a pasado, ¿sí? En F, GH, SH, CH, WS, C, I, X. Todos estos tienen la pronunciación como T. Por ejemplo, usted no me va a decir helped, no. Usted me va a decir helped. Oiga, helped. Oye la pronunciación de T al final. No, porque si usted dice hell no. No, hell no. Porque hell es infierno. Por eso la pronunciación es bien importante. Sí, es helped. Mire, helped. Ajá. Sí. Helped. Mire, vaya, pronuncie ese helped y póngase sus dos deditos aquí en la garganta y va a ver que no tiene vibration. Helped. Helped. Vea que no. Helps. No hay vibration. Vamos a la siguiente, que sería mirar. Mire, termina en K. Dice looked. Oiga, looked. Looked. Póngase los dedos y no tiene vibration. Looked. Exactly. Very good. El otro, sniffed. Sniffed. Tampoco, mire. Este es carcajearse. Laughed. Laughed. Tampoco laughed. Tiene, mire. Laughed. We don't hear vibration. We don't feel vibration. Este es lavar. Washed. 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 Aquí viene el otro de observar pero ver televisión, mire. Watched. 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 Este es besar. Kissed. Kissed. Tiene que oírse la T. Kissed. Kissed. Este es algo que le gusta hacer a Jorgito, bailar. Ah, sí. Dance. Yes. Dance. 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 Very good. Dance. Así como la canción de Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Es exactamente así. Mire, y el otro es fixed. Fixed. Eso significa reparar. Fixed. Fixed. Si ustedes se fijan, todos los pronunciamos, terminan en T, a pesar de que todos se escriben con ED, tienen un sonido de T, pero ni uno se sintió la vibración, ¿sí o no? No. ¿Verdad que no? Por eso se llaman voiceless. Hoy vamos a ver los que caen en la categoría de D y que sí hay vibration, ¿sí? Miren, son los que terminan en L, en N, en R, en G, en V, S, Z, B de bueno y M de mamá. Por ejemplo, mira aquí. Cold. Póngalo. Cold. ¿Sí o no siente vibration? Cold. Cold. Que significa hablar, ¿no? El otro. Limpiar. Cleaned. 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 Ofrecer. Cleaned. Offered. 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 Damaged. 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 Loved. Damaged. Loved. Used. 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 No, used no. Used. Used. Amazed. Amazing. Amazing. Roofed. 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 Claimed. 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 Very good. Ven que es importante. Y miren esa. Wanted. Needed. 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 ¿Por qué lo dejé al final? Porque prácticamente de este grupo son muy pocos. La mayoría está en estas dos clasificaciones de pronunciation. O sea que aunque todos terminan en ED, los regulares, pero no todos se pronuncian igual. Oh. ¿Y saben cuál va a ser tu tarea? Bueno, yo les voy a poner un link ya más tardecito en WhatsApp, donde ustedes, estos verbos ya se los voy a mandar. Porque eso más, ¿verdad? Pero quiero solamente estos verbos que ustedes van a recorder. Quiere decir que los van a grabar. ¿Sí?
los van a grabar y los van a subir a una paginita especial que se los voy a mandar a, en unos momentos, ¿sí? Al final de la clase. Eso va a ser importante, ¿sí? Van a hacer esa tarea por mí. Yes. Very good. Okay. ¿Hasta ahorita vamos bien? Yes, teacher. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Quién? Morán, ¿verdad? Sí. Ya sabía yo. ¿Cómo se pronuncia? ¿Sería wanted o wanted? Wanted. 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 Yeah. Needed. Uh-huh. Por eso están en la categoría de ID. Vamos a ver después, les voy a mandar un video específicamente de, esa, de ese sound en inglés que es I. Porque no es ni E ni I. Es un sonido que no está en español. Porque pero, el video que puso no se escuchó tan ID. Ajá, yo sé. Pero por la... por el acento del profesor, que él es latino. Uh-huh. Pero les voy a mandar uno donde sí se va a escuchar súper bien. Okay. Mira este Morán, qué exigente, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Pero me llega. Y no crea, la teacher viene siempre súper archi recontra preparada. Porque yo sabía que me iban a preguntar un montón de cosas. Sí, no crea esa teacher... La cosa seria ahorita, como es un tema bastante complicado, pero hasta ahorita vamos bien. So far, so good? Yes. ¿Alguna otra pregunta, Monsieur Morin? Teacher, en la pronunciación de lavar y de observar, solo para entender bien, como para conocer la diferencia. Ah, washed Chate. Y wow. Washed. Exactly, la T, exactamente. La T. Wash. Tiene toda la razón, la T. Wash. Muy bien. Vamos a volver a algo que yo necesito. Les voy a volver a poner un video. Esto es con respecto a los verbos regulares. Ya vamos a terminar. Pero quiero que volvamos a aquí. Ya se los voy a compartir la pantalla que necesito que vean. Miren. Esas son las reglas de pronunciation. ¿La puedes ver? Aquí. Aquí. ¿Pueden ver las reglas? Sí. Ok. Yes. Muy bien. Miren qué interesante. Quiero ver. María, ¿me puedes ayudar a leer la primera? Sí. Pronunciamos la terminación ED de forma diferente dependiendo de la letra que va al final del infinito. Del infinitivo. Uh-huh. En general, la E es muda. Uh-huh. Sigue leyendo. Número uno, con los infinitivos que terminan en P, I. No, F, F. F, F. F, K o S, consonantes sordas excepto la... T. F. La T de tomate. La T, la T, la T. Pronunciamos la terminación ED como una T. Y tenemos ejemplos, mira. Look. ¿Cómo? Lo pronuncias look. Como una T. Mira, aquí a la par. Look. Looked. Muy bien. A la par te tengo la fonética. Yes. Looked. Ajá. Y, la, y, otro, ¿y el otro ejemplo? Kiss. Kissed. Kissed. Eso. La T tiene que ser. Muy bien. Nadia, ¿me puedes leer el siguiente, la siguiente rule? Con los infinitivos que terminan en B, G, L, M, N, B y Z, consonantes sonoras excepto D o una vocal, pronunciamos solo ejemplos. Yield. Uh-huh. Cleaned. Cleaned. Very good. Good pronunciation, Nadia. Excellent job. Uh-huh. Ok, Ernesto, welcome, sir. Hello. Hoy, mira, hoy viene vestido de Argentina. All right, all right. Ok, el número 3, por favor. Number 3. Con los infinitos que terminan en T o T, pronunciamos la E como una I. Uh-huh. Ejemplos: ended y waited. Muy bien, muy bien. Ended, waited. Very good. Esas reglas se las voy a mandar también. Teacher, ¿y los irregulares qué pasó? Ah, no crean, ahí vamos.
No, vamos a enseñarles uno. Los irregulares, chicos, son un montón, pero prácticamente van a tener que aprendérselos. No hay otra forma. ¿Sí? Porque son muchos. Y de hecho, los irregulares no hay una regla específica. Son bastantes, son más de 101. Pobre Franklin dice, oh my God. ¿Pueden ver en mi pantalla ahorita? Yes. Ok, cool. Veamos este video, por favor. Hello, my friend. How are you doing? In this class, we study irregular verbs for simple past. En las clases pasadas, hemos estudiado el simple past, que es cuando queremos hablar de algo en el pasado. Y vimos que para los regular verbs, para los verbos regulares, ponemos solo ed al final del verbo en la frase afirmativa. Ejemplo, tú dices, yo quiero decir que tú cocinaste la cena ayer. Yo digo, you cooked dinner yesterday. El verbo cook, cocinar, con ed. You cooked, tú cocinaste, es did you cook, tú cocinaste. Muy simple, tranquilo. En esta clase vamos a ver tres